Probando sonido, 1-2. Probando, 1-2, 1-2, 1-2. Ya. Hola, hola, ¿qué más? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Hoy clasecita 5 de la tarde, vamos con toda. Reto isométrico, bienvenidos a todos, me presento. Mi nombre es Nicolás Peña, entrenador de Boitec Barranquilla. Hoy tenemos un bloque bastante interesante con Luis y con Breiner. Así que vamos a disfrutar, ¿listo? Les recuerdo a todos, mientras que se van conectando, recuerden que pueden compartir el en vivo con sus amistades, con sus amigos. Y vamos a explicarle la maratón, ¿ok? Así que vamos con toda la maratón, que van a ser el 15, 16 y 17 de agosto. Será este fin de semana. Recuerden que es un evento, esta maratón va enfocada a apoyar pues, a los entrenadores de clases grupales que necesitan de nuestra energía y motivación. Así que si necesitan más información, pues obviamente en la página de Bodytech están toda la información que necesitas, los links para absolutamente todo, ¿ok? Adicionalmente, recuerden las aplicaciones que Bodytech ha desarrollado como My Coach Virtual, tienen la parte de asesoría nutricional y tienen también la parte de My Coach personalizado. ¿Ok? Tienen esa partecita por si están interesados. Recuerden la maratón 15, 16 y 17 de agosto. Vamos a disfrutar de esos 3 días espectaculares llenos de muchos entrenamientos, baile, música y mucha diversión. ¿Ok? Hoy van a entrenar reto isométrico. Van a necesitar, si tiene bandas, utilícelas. Si tiene peso, utilícelo. Lo que tenga en la casa, utilícelo. Recuerde, como siempre, ser recursivo. Además, una colchoneta. Y listo. ¿Qué más? Hoy reto isométrico básicamente son ejercicios los cuales vas a desarrollar no haciendo contracciones donde se alargan y se acortan los músculos, sino que vas a mantener una contracción isométrica. O sea, el músculo va a mantenerse, no se va a cortar ni alargar, sino que se va a mantener en una misma forma, pero contrayéndose. ¿Listo? Así que básicamente se trata de eso. Vamos a trabajarlo por tiempo. 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. Y vamos a hacer 3 bloques. ¿Listo? 3 bloquecitos, 4 rondas por cada bloque. Y cada bloque está compuesto por 2 ejercicios. ¿Listo? Así que vamos a iniciar el calentamiento ya con toda. Comencemos con un poco de movilidad articular. A darle, vamos a flexionar tobillo. Vamos a hacer la flexión plantar y dorsal. Eso es. Muy bien. Cambia de pierna. Flexiona. Muy bien. Regresa, flexiona, extiende la rodilla. Muy bien, cambia de pierna. Eso es, perfecto. Regresa, manos en la cintura, en la cadera, ¿qué digo? Círculos grandes, círculos grandes. Cambia. Regresa, rota el tronco un poco hacia los lados. Eso es, muy bien. Hombros hacia arriba, hacia abajo. Hacia los lados. Perfecto. Flexiona, extiende los codos. Regresa, flexiona el cuello hacia adelante y hacia atrás. Hacia los lados. Perfecto, ok, presta atención. Mira lo que vamos a hacer. Básicamente, vamos a hacer de calentamiento. Método que ya hemos trabajado por 2, por 4, por 6, por 8, por 10. Listo, ascendente por repeticiones. ¿Ok? Préstame atención a los ejercicios.
El primer ejercicio que vas a desarrollar es sentadillas laterales. ¿Ok? Recuerda flexionar bien la rodilla, la punta de pie hacia afuera, flexiona bien la rodilla. ¿Ok? Vas a hacer por dos. Este es el primer ejercicio. Luego te vas a ir al piso. En el piso vas a hacer plancha más tocar hombros. Uno y dos. ¿Ok? De acá vas a pasar de plancha más tocar hombros. Vas a pasar a llevar spider, el pie full adelante, pisando completo, más una rotación del tronco. ¿Ok? Luego cambias, rotas el tronco. ¿Ok? Pasas a posición de cangrejo y vas a tocar los pies. ¿Ok? Recuerda, saca pecho. Vamos a hacer esos ejercicios. Comenzamos por dos repeticiones. ¿Listo? Así que a darle. De una. Todo bien. Comenzamos por dos. Inicia en tres, dos, uno. Vas conmigo. Una. Dos. Regresas. Una. Dos. Pierna adelante. Una, pisa completo. Y dos. Regresa, gira, saca pecho. Una, dos. Retorna y te colocas de pie. ¿Listo? Ahora vas por cuatro. ¿Ok? Inmediatamente. Comienza ya. Una, dos. 3, 4, vas a posición de plancha, tocas 1, 2, 3, 4, spider, lleva adelante esa pierna, dale rotación al tronco, 1, 2, hazlo lento con calma, 3, mete la pelvis hacia el piso. 4. Saca pecho. Toca pies. 2. 3. 4. Gira. Y colócate de pie. ¿Listo? Vamos bien. De una. Vamos por 6. Inmediatamente. Pilas con la postura. Por 6. 1. 2. La profundidad depende de ti. 3. Trata de no levantar el talón. 4. No lo levantes. 5. No lo levantes. 6. Plancha. Yo me giro para que puedas observar. Pero la idea es que no te gires como lo acabo de hacer. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Regresa. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora vas a ir por 8. ¿Listo? Tíralo de una. Tíralo de una. Dale. 1. 2. 3. 4. 6,
Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Ok, un segundo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Perfecto, ok, vámonos, de una. Listo, préstame atención. Manda llamitas si me alcanzas a escuchar bien, manda llamitas. Solamente manda una llamita. Manda llamita. Manda llamita. Ya, perfecto. Ok. Pilas con lo que vamos a hacer. Con lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la pesa o lo que tengamos. En mi caso tengo una pesa rusa, voy a agarrarla en forma de goblet squat, acá en forma de goblet, ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una sentadilla con la profundidad que pueda, listo, con la que profundidad que pueda, saco pecho, hombros atrás y me voy a quedar ahí, listo. Serán 30 segundos que vas a aguantar, 30 segundos. Que vas a aguantar acá, haciendo, en mi caso, goblet squat. Si tienes una mancuerna, equipo, puedes agarrar la mancuerna a la altura del pecho como si fuera un front squat. Listo, posición de rack, acá. Si tienes bandas, písalas. ¿Listo? Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo, préstame atención. Mira. Vas a hacer lo siguiente. Posición de bestia. Te vas a sostener acá. Las rodillas debajo de las caderas. ¿Listo? Vas a mantener esta postura. Si quieres agregarle un poco más de dificultad, te puedes desplazar hacia los lados, pero manteniendo siempre una correcta postura, sacando pecho y lo ejecutas bien, ¿listo? Ten en cuenta que los glúteos no los vas a elevar, ni las rodillas van a ir al piso, ni tampoco tan atrás, ¿listo? Tiene que ser las rodillas debajo de las caderas, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. Thank you.
¿Listo? Vamos a darle. Comenzamos 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. Inician 3, 2, 1. Ya, de una. Te quedas ahí. Sí. Sí. Full. Vamos, equipo, sosténlo. 3, 2, 1, descanso. Voy a posición de bestia. Uno, ya, de una. Si quieres, desplázate hacia los lados. Tres, dos, uno. Vamos de una. Tres, dos, uno. Vamos, sentadillas otra vez. Corrige postura, saca pecho. Y descansa. Nuevamente, 3, 2, 1, dale, piso. Vamos, equipo, vamos. Vamos a hacerlo bien. Recuerden, son solamente dos ejercicios, ¿ok? Son solamente dos ejercicios. Vamos a hacerlo cada quien a su ritmo, ¿ok? Hacerlo con calma, con tranquilidad, sin desesperarse. Son solamente dos ejercicios, de los cuales vamos a hacer cuatro rondas, ¿ok? Ya llevamos dos rondas. Nos quedan otras dos rondas y ya sabemos los ejercicios. Así que vamos a hacerlo, disfrutemos, ¿ok? Vamos a disfrutar de una. Comienza ya. Saca pecho, corrige postura. Punta de pies hacia afuera. Rodillas hacia afuera. Vamos, vamos, vamos. Yo le voy diciendo el tiempo, no se preocupe. Yo lo estoy contando. 3, 2, 1, descanso, vamos, van conmigo, van conmigo. Vamos, equipo, que sí se puede. Seguro. 3, 2, 1, corrijo postura y voy a hacer desplazamiento lateral en posición de bestia. Saque pecho, corrija postura, las rodillas abajo, ¿ok? Vamos, vamos, 15 segundos. Seguro de ustedes, pilas, confianza. 10 segundos. Si tiene bandas, mucho mejor. 3, 2, 1. Si tiene bandas, mucho mejor. ¿Ok? Cerradas. Vamos con toda. Voy con la mancuerna, en dado caso que tengas una. ¿Listos? Va, 3, 2, 1. Vamos, equipo. Sí se puede. No apoyes los codos sobre las piernas, ¿ok? Saca pecho y ejecútalo bien. Sí se puede.
Cada quien a su ritmo, vamos. Respira. Corrige postura, pisa completo. Te dejo para que lo hagas. 3, 2, 1. Buen trabajo. Vamos otra vez, piso. 3, 2, 1. Ya, de una. Saca pecho, rodillas abajo. Desplázalo, si tiene bandas mejor. Diez segundos. Tres, dos, uno. Excelente trabajo, toma agua, recupérate, tómate tu tiempo, inhala, exhala. ¿Cómo te sientes? Quiero que mandes una llamita naranja. Manda una llamita naranja. Equipo, no nos enredemos. 30 segundos de trabajo, 15 de descanso, ¿listo? Ahora van otros dos ejercicios, ¿ok? Prepárate. Primera opción, ya lo hemos hecho, ya sabemos cuál es, hollow, ¿ok? Ahí los alcanzo a ver, no se preocupen. Muy bien, Sandra, Cata. Ey, posición de hollow, pero no lo vas a hacer dinámico, sino que vas a hacerlo solamente ahí estático. Brazos por detrás de la cabeza, rodillas en total extensión, ok, abdomen contraído y sostienes. Si te cuesta mucho hacer este ejercicio, te voy a dar otra opción, planchas, ok, haces planchas, esa es la segunda opción. Luego de hacer este ejercicio de hollow, mira lo que vas a hacer. Te vas a sentar, ¿listo? Te vas a sentar y vas a tratar de hacer como si fueras una extensión. No sé si recuerdas paralelas. Las paralelas, cuando tú haces paralelas, vas a apoyar las manos y vas a levantar las piernas lo máximo que puedas. Escucha, si te cuesta mucho sostener, vas a hacer lo siguiente. Te levantas, haces la extensión del codo elevando tus piernas, los glúteos del piso, lo máximo que puedas y vuelves y descansas. Vuelves y le das, ¿ok? Vuelves y le das. ¿Listo? Son esos dos ejercicios. ¿Ok? Vamos, con toda. Comenzamos. No se preocupen por los comentarios, que yo los estoy viendo ahí, ya me rodeé. Ahí me ven. Comienza, hollow, ya. De una. Pilas, comenzaron conmigo. Levanta un poco las escápulas. Ya casi. 5, 4, 3. 2, 1, descansa. Ey, no se preocupen. Estamos aquí súper bien, relajados. 3, 2, 1, saca pecho y ejecuta. Vas a elevar. Eleva. Sostienes lo máximo, abdomen contraído. Si tienes que descansar, descansas. Y vuelve y le das. Tienes 30 segundos. Descansas, si lo requieres. Eleva. Descansas. Si te cuesta mucho, entonces eleva con los pies en el piso. Tienes esa opción, pero saca pecho. ¿Ok? Descansa. ¿Listo? Ahí me alcanzas a ver súper bien. ¡Eso! Nuevamente. Voy con
plancha, la segunda opción. 3, 2, 1, ya, de una. Esta es la segunda opción. ¿Listo? Ahí me alcanzas a ver súper bien. Ahí los leo a toditos, pero concentrados. Recuerda que son varias opciones. La primera y la segunda. La segunda, rodillas en total extensión. Sostienes, contrae el abdomen. ¡Tiempo! Es uno de los dos, no los dos ejercicios. ¿Listo? Vamos de una. 3, 2, 1. Ya, comienza. Recuerda, si quieres, con los pies pegados en el piso lo puedes hacer. Si quieres arriesgarte sin los pies, hágale. Y vuelve y descansa, ¿ok? Y vuelve y descansa. Si no, pies en el piso. Y sostiene ahí. Si quieres elevar una pierna, elévela. Descansa. Ya vamos por la mitad. Ahí alcanzas a ver bien el ejercicio, ¿listo? Vamos, equipo, concéntrate. 3, 2, 1. Ya, comienza. Quedan 15. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buen trabajo. Vamos, que sí se puede. ¿Listos? Vamos para la sexta serie. Comienza en 3, 2, 1. Dale, arranca. Te voy a dar otra opción si tienes mancuernas o si te cuesta mucho. Apoya la mancuerna, las dos, el par, y haces la extensión. Es un poco más fácil. Más fácil, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Obviamente, con las dos. 3, 2, 1. Vamos. Séptima. Preparado. 3, 2, 1. Ya, dale. Respira. Brazos por detrás de la cabeza. Rodillas en total extensión. Piernas totalmente estiradas. 10 segundos. Abdomen full contraído. Full. 3, 2, 1. Vamos otra vez. Queda la última. Seguro. Tienes todas las opciones. Inicia ya. Casi. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Descansa, recupérate. Sécate el sudor, mándame una llamita naranja si terminaste, cómo te sentiste. Vamos súper bien. Vamos súper bien, equipo. Ok, te explico. Vamos con toda.
Terminamos este bloque, queda el tercero y último. ¿Listo? Préstame atención en el tercero y último. Recuerda que puedes utilizar el implemento que tengas, banda, mancuerna hexagonal, mancuerna rusa, lo que tengas. En mi caso, tengo la rusa y la hexagonal. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un clean acá y me voy a quedar aquí en posición de rack con la pesa rusa en el dado caso que, yo la tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una tijera hacia atrás y me voy a sostener acá, sacando pecho. ¿Listo? Mira cómo flexiono bien las rodillas. Flexiono rodillas, saco pecho y lo ejecuto bien. ¿Listo? Me quedo aquí, saco pecho, sostengo lo máximo que puedo, contraigo y eso es lo que vamos a hacer 4 rondas. Si tú tienes banda, pisa la banda con la pierna de adelante, obviamente. ¿Ok? Vas a alar. ¿Listo? Ala lo máximo que puedas y sostén. ¿Ok? Recuerda que la banda va a tratar de tirarte hacia el piso, así que tienes que corregir postura. ¿Ok? Fácil. Es un ejercicio que haces con una pierna y luego con la otra. ¿Ok? Mancuerna hexagonal, fácil, acá. ¿Listo? Arrancamos. Prepárate. Comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, de una. Si te cuesta mucho, hazlo sin peso. ¿Listo? Si quieres no darle tanta profundidad a la rodilla y quedarte un poco más arriba, también es válido. Todo dependiendo de ti, de cómo puedas. Ya casi. Y tiempo. Relaja las piernas. Va el cambio. Prepárate. Cambio de pierna. En 3, 2, 1, dale. Respira. Fuerte la pierna. Saca pecho. Ya casi. 3, 2, 1. Se siente o se siente. Prepárate. Recuerda con la banda. Tienes que alarla. 3, 2, 1. Tomas la banda, alas. Saca pecho. ¿Ok? Ta, saca pecho. Ala la banda. ¿Listo? Recuerda no meter la rodilla, ni tampoco sacarla, pisar completo. Ya te quedan solamente 10 segundos. Saca pecho. 3, 2, 1. Vamos equipo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey, dale! Es un solo ejercicio. Comienza. Ya. Solo un ejercicio. Solo un ejercicio. Y se repite de un lado y luego del otro. Breve. Si lo requieres un poquito más de altura, puedes hacerlo. Todo depende de ti. 10 segundos. ¿Ok? Ya casi. 3, 2, 1. Vamos súper bien. Prepárate. 5 segundos. Va el cambio de pierna. Comiénzalo. Ya. De una. Acuérdate que la profundidad tú la decides. Ya depende de ti. Si acá,
acá o ya full, full profundidad. Ya depende netamente de ti. ¿Listo? Ya casi. Descansa. Al cambio. Vamos otra vez. Inicia. Ya, sexta serie. De una. La profundidad la colocas tú. Recuerda, cualquiera de las tres opciones. Te quedan 10 segundos. Ya casi, 5, 4, 3, 2, 1. Ya casi. Ya casi terminamos. Nos quedan las últimas dos series. Inicia. 3, 2, 1. Los que apenas se están conectando, ya vamos a terminar. Si usted viene para la otra clase, ya casi comienza. ¿Listo? Tienen las opciones. Aquí todos sabemos ya los ejercicios, lo que estamos haciendo. Ya vamos a terminar. Fuerte. 3, 2, 1, descansa. Te queda la última. Y terminamos. ¿Listo? Prepárate. 3, 2, 1. Dale. La profundidad tú la escoges. ¿Ok? Seguro de ti. 20 segundos. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Excelente trabajo, equipo. Baja pulsaciones. Recupérate. Vamos a estirar. Fueron 3 bloques. De 2 ejercicios. ¿Qué digo? 2 de 2 ejercicios. Y uno de un solo ejercicio. ¿Listo? Una rutina bastante fácil, por decirlo así. En cuanto a número, en cuanto a volumen de ejercicios. No fueron muchos. ¿Listo? Los felicito. Excelente entrenamiento. Vamos a estirar. Con calma. De una. Pedacito de cielo. Lleva los glúteos a los talones. Regresa, eleva el tronco, sin despegar la pelvis. Regresa, flexiona rodilla, tómate tu pie. Cambia. Recuerden, hemos terminado la clase. Estamos estirando, equipo. Las dos piernas. Regresa. Acuéstate boca arriba. Llévate una rodilla al pecho. Cambia. Ahora las dos piernas al tiempo.
Regresa, siéntate, entrelaza dedos y extiende codos hacia el frente. Hacia atrás, muy bien, Zulma, excelente, te felicito. Muy bien, los felicito a todos. Sandra, Mirta, flexiona el codo por detrás de la cabeza. Cambio. Regresa, flexiona el cuello hacia adelante. Hacia atrás. Hacia un lado con precaución. Hacia el otro. Y equipo, les informo que hemos terminado. Excelente entrenamiento. Recuerden, equipo, este fin de semana, maratón con toda.